con estas 20 no quedaron bien. Mal excelente Deporte B, vemos en este momento la familia del Hotel Achalay, quienes quedaron sus campeones. Amable excelente Deporte B, la programadora de todos los deportes, nos encontramos aquí con don Javier Villaquirán, el popular Villa, arquero del equipo Hotel Achalay. Bienvenido a Deporte B. Muchísimas gracias, buenas tardes, por seguir acompañándonos. Lastimosamente no se nos dio el resultado hoy, ¿no? El fútbol es así, a veces te da, a veces te quita. Son finales y como finales pues hay que tratar de cometer los menores errores posibles. Y creo que en esta ocasión pues nos tocó perder, pero bueno, seguimos normal, la vida sigue. Creo que vamos a tener revancha dentro de muy poco y esperemos hacer las cosas de la mejor manera para la siguiente ocasión. Oiga, posición irónica, posición desagradecida. Se tapan unas muy buenas, equivocación en otras. Y lo supo aprovechar el equipo de Jean-Pierre. Bueno, sí, sabemos que el puesto es así, el puesto te ofrece buenos momentos, es en el que menos te puedes equivocar porque un error te cuesta. Lastimosamente hoy pues el error nos costó, creo que la final, el partido se partió ahí desde ese momento. Entonces, bueno, hay que tratar de seguir trabajando para seguir mejorando y no cometer esos errores, ¿no? Que nos cuestan, pero es lo lindo del puesto, muchas veces salimos de la mejor manera y en esta ocasión pues nos tocó así, pero bueno, lo importante es el carácter para seguirlo afrontando de esta manera. Villa, un partido muy parejo hasta el momento del tiro libre, unos 40 metros, le dan con la pierna izquierda, yo veo que usted va a salir seguro, de pronto el balón le hace un extraño. Bueno, sí, el disparo fue seco, creo que por ahí el balón hace un extraño ya llegando al arco y pues eso genera que sea un poco más complicado haberlo tocado. Creo que por ahí alcancé un poco a rozarlo, pero iba muy fuerte. Creo que es más virtud del cobrador de ellos que hace un buen cobro. El segundo, un balón que de pronto es suyo, de pronto el que más le duele, porque usted trata de salir con seguridad y su pierna derecha a despejarlo, pero le hace un extraño en el camino y lo que hizo fue habilitar al jugador del equipo de Jean-Pierre. Bueno, sí, son cositas del fútbol, ¿no? Creo que una de las mejores virtudes que tengo es manejar bien las piernas para salir jugando. En esta ocasión creo que la cancha nos jugó una mala pasada. Iba a despejar, picó un poco y creo que habilitamos pues al contrario, pues ellos los pudieron aprovechar, son finales y las finales se ganan así. De todas maneras, Villa, felicitaciones, un muy buen equipo, de pronto ganó el que supo aprovechar las oportunidades y de pronto también podemos decirlo que por parte del equipo de Hotel Achalay, un momento que se jugó mucho en corto cuando tenían que aprovechar que el piso estaba mojado y sobre todo que el balón coge mayor velocidad. Sí, bueno, lo importante fue que nosotros creo que dejamos todo en la cancha, ¿no? No se nos dio, por ahí el poste también creo que colaboró para que el otro equipo ganara. Son finales, las finales no se juegan sino que se ganan y esta ocasión pues nos tocó perder, pero bueno. Bueno, y no se pudo lograr en este año con Hotel Achalay. Lastimosamente siempre veníamos ganando, pero bueno, no todas se pueden ganar en esta ocasión, como repito, pues nos tocó perder, pero bueno, lo mejor es que tenemos más la familia, seguimos juntos. El equipo se mantiene y estamos muy contentos de pertenecer a este gran equipo, a esta gran familia, que es Hotel Achalay. Villa, muchas gracias por estar en Deporte. Felicitaciones por el subcampeonato. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Vamos al excelente Deporte B. Nos encontramos aquí con el profe Carlos Campo, campeón de esta gran finalísima que organiza San Bernardino. Profe, bienvenido a Deporte B. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle acá a la Junta y al señor Mario Quilindo, que es el organizador de este torneo. Y fue una persona que me pareció muy bueno el torneo, buenos equipos, uno bien organizado, y ya que la verdad estamos cerca de, como dice, una vereda, pero muy importante, y ahí hoy se culmina esto, y hubo demasiados equipos muy, muy bien organizados, y hoy tuvimos nosotros la oportunidad de ser campeones. Fuimos contra el equipo Hotel Achalay, gran rival, personas que saben jugar, que jugaron fútbol en su época muy bien y son personas hoy muy idóneas en este deporte como es el fútbol. Profe, de pronto un partido al principio muy parejo, sino que el equipo de Jean-Pierre supo aprovechar las oportunidades que le dio el rival como fue Hotel Achalay. Sí, la verdad es que el grupo de nosotros es un grupo que si ustedes lo observaron, tiene algunos jugadores de experiencia, pero más hay juventud. O sea que estos jóvenes entrenan prácticamente casi toda la semana, que les falta todavía bastante en un sentido de experiencia, de cosas, pero se suma mucho. Para mí es muy importante como grupo,
como personas que yo los quiero formar, no es de discusiones, sino hoy que muestren su fútbol. Y hoy, gracias a Dios, las cosas salieron. Tienen una personalidad para jugar, tienen una personalidad para saber de aguantar una banca y cada vez van sumando más. Y sobre todo, profe, que esto es resultado de tanto tiempo, de tantos años con esta escuela de formación como de Jean-Pierre. Sí, gracias a Dios la gente, los padres de familia han creído y algunos muchachos siguen creyendo todavía en el grupo, en ese respeto tan importante que hay. Si usted mira entre como grupos, siempre nosotros pensamos y queremos lo mejor para dar el espectáculo a la gente que viene a mirar, no es que se lleven una buena imagen. Y sobre todo que el propósito de Deporte B es que Deporte B lo ven en muchas partes de Colombia y aún del mundo para que vean los jugadores que tenemos aquí en la ciudad de Popayán y sobre todo en esta escuela de formación. Sí, es importante y eso demuestra que aquí en la ciudad hay gente que sí juega bien el fútbol, uh-huh. Que sabe, hay mucha gente también como profes preparados a la formación, a la enseñanza, eso es muy importante. Lo que pasa, tal vez tenemos un error, es de que no creemos en lo que tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces, pero sí es importante porque no solamente en mi escuela, hay otros clubes que también tienen jugadores bien formados, desafortunadamente no tenemos patrocinios. Profe, ¿qué hay y qué viene para Jean-Pierre? En este momento seguimos en el torneo de Confacauca. Tenemos un proyecto para el próximo año, si Dios quiere, de los jóvenes que están entre 16 y 17 años para participar a nivel nacional, ir a torneo Liga de Valle con los más pequeños. Y esto es un proceso que se ha venido llevando y queremos seguirlo teniendo. O sea, profe, que ustedes van a la final en la categoría libre de Confacauca. No, nosotros en esa no estamos. Ya inició el otro. En la libre 2. Ajá, en la libre 2, uh-huh. Sí, señor. Profe, ¿su opinión de Deporte B? Agradecerles, yo siempre lo he dicho, es el medio que siempre promueve esto, que no le da temor a ir a donde sea, si es en la ciudad, si es en una vereda, un municipio, pero pienso que están haciendo algo importante y comenzaron muy bien y los felicito a todo el combo que tiene usted de trabajo. Profe Carlos Campos, muchas gracias por estar en Deporte B, la programadora que abre las puertas a todas las disciplinas deportivas. Bien, profe, de todas maneras, importante esto y ojalá no sea la última, sino que sigamos y que cubran. Por ejemplo, hay torneos en los infantiles que vamos a hablar más adelante con los padres de familia, a ver cómo nos pueden hacer un partido que lo transmitan, sería muy bueno para que los niños se motiven. Vaya menos vencida el señor Jason Huaca. Jason Huaca, el hombre de las vallas menos vencidas, recibe el premio del señor Mario Quilindó. Cuarto puesto, el señor Álvaro de Calimayas. Se lleva el trofeo y 800 mil pesos. Gracias, Mario. Muchas gracias. Tercer puesto, el señor Héctor Luna, de equipo Picatico. Se lleva trofeo y 1.200.000. Gracias. Su campeón, el señor Andrés Felipe, que ha participado en todos los torneos. Se lleva trofeo y 2.200.000. Un mérito para el profesor Carlos Campo, equipo de Jean-Pierre. Trofeo y 4.500.000 pesos. Muchachos, eso ha sido todo por la vista de hoy. Gracias. Felicitar a todos los contendores, que tuvimos muy buenos equipos. Afortunadamente hoy, gracias a Dios, nos dio la oportunidad de que el grupo de nosotros fuera el vencedor. Felicito a todos. Pido un aplauso para todos los participantes. Gracias. Amable, excelente Deporte B, nos encontramos aquí con el doctor Alexander Otero, presidente universitario Popayán. Doctor Alex, bienvenido a Deporte B.
Un cordial saludo para la gente de Deporte B, un fuerte abrazo. Oiga, lo vemos en todos los finales de campeonatos libres aquí en Popayán y el Cauca. Sí, pues es lo que nos gusta hacer y aparte pues del universitario, también tenemos un grupo de amigos que jugamos y participamos en los torneos pues, que organiza la gente de Popayán. Entonces tenemos un buen grupo y gracias a Dios disputamos buenas finales. Oiga, y en esta final también se ven muy buenos muchachos. ¿Hay oportunidad? Claro, también lo hacemos pensando en eso. Por ejemplo, de ahí salió Ayer Cuellar, de ahí salió Andrés Salazar, que estuvieron por la sub-20 del universitario, de ahí salió Eduardo Fuentes, que también participó. Y hemos visto uno que otro jugador que tiene condiciones para estar en el nivel profesional. Oiga, doctor Alexander, ¿y por qué no hablamos un poquito de universitario? Sí, claro, con mucho gusto. Universitario, lo que les puedo decir es que estamos a la espera de unas reuniones que vamos a tener con unos gobernantes de unos municipios, unos departamentos, y más o menos la primera, segunda semana de diciembre estaremos dándole una razón al señor alcalde como hemos quedado. Pero realmente, ¿cuál es la mayor posibilidad de quedarse o ir a otro departamento? Pues nosotros, nuestra primera opción es Popayán, no nos queremos ir, estamos muy contentos acá, el universitario acá el primer año hizo una buena presentación, una buena campaña, lastimosamente pues de ahí en adelante no han sido las mejores campañas, pero nosotros estamos contentos, el alcalde por intermedio de él pues, el alcalde y por parte de la gobernación hay una partida, pero lastimosamente es muy poco y no nos alcanzan los recursos para sostener el equipo durante un año. Entonces vamos a mirar eso, vamos a revisar el presupuesto que están ofreciendo el departamento de La Guajira y por parte de Turbo en Antioquia, a ver cuál es la mejor opción, pero no es quien dé más dinero, ni no se trata de eso, se trata de donde haya los recursos verdaderos para el sostenimiento del equipo. Y pensando en el otro año, ¿qué hay para universitario? Bueno, primero que todo vamos a esperar finiquitar esto, si hay traslado o no hay traslado. Uh-huh. Y después de esto ya empezaremos a mirar los refuerzos de algunos jugadores que saldrán. Doctor Alexander, y bueno, ¿cómo ve usted al alcalde y al gobernador? ¿Sí están dispuestos? Sí, ellos tienen la mejor disposición para colaborarle al equipo. Sin embargo, pues el presupuesto que se ha destinado para el equipo es muy corto, muy poco. Entonces, pues creo que eso es lo que ellos pueden dar y pueden manejar. Entonces ya nosotros, no, pues para hablar de cantidades no, pero es una partida muy poca. Doctor Alexander, va a haber una final en Confacauca en el campeonato libre. Sabemos que va picantico y usted pues dirige realmente este equipo. ¿De dónde sale la palabra picantico y cómo lo organizaron? No, de joven, pues cuando vivía en la ciudad de Cali teníamos un grupo de amigos y nos hacíamos llamar así picantico por la recocha de los amigos y eso. Entonces ahora que llegamos a Popayán sacamos un grupo de amigos y hemos participado así. Sin embargo, creo que para partir del mes de diciembre, donde vamos a inaugurar unas canchas sintéticas, ya el equipo se llamará Canchas Sintéticas del profesor Néstor Otero. Eso le iba a preguntar, doctor Alexander, ¿dónde van a quedar ubicadas estas canchas? Sí, estamos en la construcción, si Dios quiere después del 15 de diciembre estaremos inaugurando dos canchas reglamentarias de fútbol 7 con grama FIFA autorizada. Estas canchas van a ser por el barrio La Estancia, dos cuadras antes de llegar al estadio hay un CAI, por esa CAI volteas a la derecha y al fondo en un lote grande van a quedar las canchas. Doctor Alexander, su opinión de Deporte B. No, excelente, siempre acompañando el fútbol profesional y el fútbol aficionado. Felicitaciones para ustedes. Muchas gracias a usted, por doctor Alex, por la atención que siempre le da Deporte B. Bueno, mucho gusto.